Muy buenas, Comuni Youtuber, que usé en el micrófono trayéndoles un nuevo unboxing. ¡Comencemos! Desde lo que es Yu-Gi-Oh! B-Reigns y lo que es el mundo Cybers, esta baraja de principiante nos trae nuevos monstruos y nuevo tipo de monstruos. Estos son los Cybers. Dragonet, Beatron, Link Slayer y Ram Clouder son los monstruos nuevos que traerá esta baraja, y además de su campo Cinet Universe. Pero como saben, cada nueva serie trae una nueva mecánica, y Yu-Gi-Oh! B-Reigns nos trae una nueva que alterará todo. Se llama Los Links. The Cold Talker, Honeybot y Link Spider son los monstruos Link que trae esta baraja, que nos ayudarán a aprender y entender cómo funciona esta nueva mecánica. Como saben, el libro de reglas, yo les digo que siempre es una lectura reglamentaria para todos los principiantes, pero esta vez para los más viejitos tal vez les interese leerlo, ya que además de todo lo que sale siempre y ha estado, salen dos cosas distintas, que es el cambio a las escalas péndulo y cómo usar la Link Summon y los Link Monsters. En este libro y en esta sección les van a explicar cómo usarlos y para qué sirven estos monstruos. Y como las reediciones son ya costumbre para nosotros, este starter trae un montón: Terraforming, Darkhold, Book of Moon, también cartas como Mystical Space Typhoon, Forbidden Lands, Pod of Duality y Supply Squad por el lado de los reprints de tipo hechizo. Por el lado de los reprints de tipo trampa tenemos cartas como Mirror Four, Ring of Destruction, Torrential Tribute, también tenemos como Compulsory Evacuation Device, también tenemos Bottomless Trap Hole y por último Fiendish Chain. Y por el lado de los monstruos, Photon Thrasher y Effect Veiler. Muchas cartas, muchos reprints que a todos nos van a encantar. Como ustedes ya saben, cada deck viene con su playmat de papel, pero esto es mucho más primordial, porque nos vendrá con lo que es el campo arreglado para que aprendamos a jugar las zonas péndulo en la zona de hechizos, nuestra main monster zone y nuestra extra deck monster zone. Pero al lado de la escala azul dejaremos, sí, como siempre, nuestro extra deck y nuestra zona de campos. También para el lado de la escala roja tendremos lo que es el deck y lo que es el cementerio con su principal abreviación. En este caso, por la parte de atrás no viene ningún combo, carta arreglada, porque al ser un mazo principiante uno espera que con este mazo aprendamos a jugar y luego pasemos a lo que son los decks estructurados. Y muy bien chicos, hasta aquí el video. Recuerden comentar y suscribirse y darle like a este video. No olviden también ver los demás videos y darles también like a ellos. No olviden meterse al Discord del canal, que estará acá en la descripción del video. Y no olviden que también el video para aprender a usar las nuevas reglas también estará en la descripción del video. No olviden también que existe un Patreon, el cual ustedes pueden ir a apoyar si es que ustedes quieren y su corazón lo amerita. Y más que nada chicos, les mando muchos saludos a todos. Eso ha sido todo. Adiós.